Hay la escasez del GLP y que está muy caro, pues en otros lados están 9, 10, 11, hasta 12 soles. A cientos de usuarios, en sí vehículos que se dedican al transporte, taxistas incluso, han llegado hasta el grifo Petro Perú, ubicado en el cruce de las avenidas 28 de Julio con la avenida Brasil en el distrito de Breña. Hemos observado una larga cola de vehículos que desean ingresar a este grifo para abastecerse de GLP e incluso de GNV. Sabemos que los vehículos están ingresando a este grifo y vamos a mencionar el precio que han colocado el día de hoy. Se puede observar que el GLP por galón está 7 soles con 89 céntimos y el GNV a 1 sol con 55 céntimos. O vamos a conversar con alguno de ellos. O sea, caballero, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo ya viene esperando para que se pueda abastecer de GLP? 30 minutos. La cola está hasta el fondo, pero hay gente que se está zampando, de verdad, y eso está mal. Deberían de respetar a los que estamos empezando desde el fondo. ¿Usted siempre se abastece en este grifo? No, en realidad me abastejo donde me facilita el facilito de Ocinermín. Me pone cuál es el más cómodo y me voy hasta allá. ¿Cuánto tiempo viene esperando para que pueda abastecerse de GLP? Ya estoy aquí como una hora, ¿qué tal? Buenos días. Caballero, ¿y en esa hora qué usted podría estar haciendo? ¿Trabajando quizás? Claro, o sea, lo normalmente empiezo mi jornada de las 8 de la mañana, ¿no? Y uno trabaja... Es como una hora perdida prácticamente. Claro, exactamente. Pero no debería ser, ¿no? Porque la verdad no sé cuál es el problema, ¿no? Ese, que lo dice, ¿no? El anómalo. Caballero, ¿qué tal? ¿Se ha quedado sin GLP? Vemos que está empujando su vehículo. No, sí, tengo un poco, pero para no estar prendiendo y apagando carga, pero sí, estoy con un poco ya en la reserva, ya, para poder llegar tranquilo, para que no se malore. Caballero, ¿usted siempre utiliza este grifo para abastecerse? Bueno, por ahora, por lo que hay la escasez del GLP y que está muy caro, pues en otros lados están 9, 10, 11, hasta 12 soles. Y acá todavía no sé cómo estará, yo he echado por La Molina, estaba 7.69. Espero que esté algo así igual, porque si no ya golpea el bolsillo, porque cuando uno llena el tanque son 2 soles, ahora subió 2 soles por 6, 7 galones, son casi 15, 20 soles cada tanque ahí. O sea, muchos usuarios entonces no hacen la cola porque simplemente está más cerca el grifo o porque... no haya menos cola, es porque quieren ahorrarse un par de soles. Una tanquea estamos hablando de casi 20 soles. Y si tanqueas 2 o 3 veces a la semana, es platita, 60 y son 250 soles al mes, que sirve para muchas cosas, ¿no? Que hace necesidad, como estamos en la situación ahorita, que todo está subiendo. ¿Qué le diría a las autoridades en todo caso, caballero? Bueno, que vean la forma de solucionar este problema, pues, ¿no?